Muy bien, y nos vamos a los Estados Unidos para hablar de economía porque llegó de alguna manera el alivio para Joe Biden y se debe al nivel más bajo desde 2021 de la inflación que bajó en el mes de junio. Tras dos años de precios dolorosamente altos, la inflación en Estados Unidos ha alcanzado su punto más bajo desde 2021, un 3% en junio en comparación con 12 meses antes, señal de que las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal han frenado de forma constante el aumento de los precios en toda la economía. La cifra de inflación comunicada por el gobierno el miércoles supuso un fuerte descenso respecto a la tasa anual del 4% registrado en el mes de mayo, aunque sigue por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. En los últimos 12 meses, el precio de la gasolina ha bajado, el de los alimentos ha subido más lentamente y el de los coches usados se ha abaratado. De mayo a junio, los precios generales subieron 0,2% frente al 0,1% del mes anterior. Pero en términos comparativos sigue siendo leve. Al mismo tiempo, la inflación subyacente sigue siendo persistentemente alta y una preocupación persistente para la Reserva Federal, que es casi seguro que aumentará su tipo de interés clave de nuevo cuando se reúna en dos semanas.